Una historia de familia, de las que ya nos tiene acostumbrado Gianni, pero en este caso con un drama en el medio que se termina transformando en una historia de amor y de contención. Es así. En las últimas semanas la conocimos a través de las redes sociales porque se hablaba de amnesia disociativa, de una historia increíble, casi de película, que protagonizó y protagoniza Lucía. Lucía, el 7 de diciembre del 2014, se despertó en el living de su casa en Villa Ortúzar y dijo, ¿quiénes son estas personas? Román, el marido, y sus hijos, que tenían 5 o 10 años, y los hijos de su pareja, no los conocía. No sabía quiénes eran. Al principio pensaron, bueno, se siente mal, llamamos a emergencias. Pero el cuadro no cambiaba. Claro, qué terrible, ¿no? Tremendo. De un día para el otro ella dijo, ¿dónde están mis papás? Ella pensaba que tenía 10 años menos. Los últimos 10 años de su vida, borrados completamente. Bueno, estuvo oyendo a diferentes especialistas hasta que dio con un neurólogo del FLENI, que finalmente le dijo cuál era el cuadro y con él empezó a tratarse. Pero ella habla de, y por eso justamente somos familia, habla no solamente de lo que fueron los médicos y la necesidad de saber qué tenía ella, cuál era su cuadro clínico, sino además que Román, por más que ella al principio no lo reconocía, la reconquistó. Mi amor. Y sus hijos, sí, claro, lo invitó a cenar. No. Dormían en la misma cama, pero ella me contó. Nada. O sea, claro, éramos no dos extraños. No sé quién es ese hombre que dice y está en todas las fotos en casa que es el padre de mis hijos. Por favor, qué terrible. Bueno, una historia increíble de amor. Ella sigue en tratamiento, pero dice que la base para esta recuperación tan pronta fue el amor de Román, que estuvo siempre a su lado, y la de sus hijos. Ay, lloro. Todo empezó un 7 de diciembre del 2014. Estábamos acá en el comedor y me levanté y me desmayé. Todo eso lo fui hilando porque me lo fueron contando. Entonces, siempre digo, no sé si fue un recuerdo lo que tuve, que me lo acordé, o me lo fueron contando y lo fui armando en mi historia. Estaba Fede conmigo y estaba también su papá, mi otro hijo Martín y Francisco. Bueno, y cuando me desperté no reconocí a nadie. Pero cuando se despertó, la verdad que parecía que estaba en otro lado, que no conocía a nadie, tenía la mirada perdida. Y era un poco de película, fue un poco fuerte porque parecía hasta, no quiero decir nada, pero un poco actuado. Que no sepa quiénes somos, dónde estamos. Cuando hacía 5 minutos estábamos comiendo, charlando, nos conocíamos hace años. Era la pareja de mi papá, además que vivía acá hace mucho tiempo. Sada venía de un año muy agotador. Fue un año con muchas cosas, buenas, malas, de todo, mucho trabajo sobre todo. Entonces el cuerpo dijo basta. Y cuando me desperté, tuve más o menos una laguna de 10 años. Al único que reconocí es a mi hijo Martín, pero no lo reconocí como hijo en sí, sino como Martín, pero no asociaba que era mi hijo. Asociaba que tenía 30 años y que vivía en Lomas del Mirador. Y entonces, después, en un momento del día, mi marido llamó a mi papá y mamá. Y cuando los vi fue como, wow. Eran viejos. Era vieja yo cuando me miré al espejo y eran viejos ellos. Si bien yo en algún punto creería que eran mis hijos porque me vine a una casa donde no tenía que decidir entre ir con mi mamá y mi papá o venirme con esa familia que teóricamente era mía. Y aparte no solamente tenía dos hijos, sino tenía dos hijos de él, que éramos el ensamble. Y más perros, 2 perros, 4 chicos. Era como mucha información. Y los chicos reclamaban a mamá. Los chicos siempre reclamaron a mamá. Y era como que también los grandes. Los grandes no tenían reclamo, pero todos armaban como la vida como era. Lo único que por ahí que cuidaba más la situación era mi marido, que era el que más yo le preguntaba y él me contaba. Y las cosas que me fui acordando fueron más cuando estuve en la Santa Rosa, que es una clínica neuropsiquiátrica. Ahí es donde más empecé a recordar lo de los chicos. Con Román fue todo como mucho más lento. Román empezó a invitarme a salir. Me llevaba a cenar. El otro día en el Facebook le recordé una foto que decía que un encuentro también podía ser, un café podía ser un encuentro para volverse a conocer. Y justo se lo había el Facebook recordado. Y él tranquilamente, con lo que yo tenía, pues se podía haber borrado. Nunca dudé en que me gustaba. Ese hombre me gustaba, era lindo para mí y lo veía, y cuando lo veía con
yo qué sé, con otros ojos. No me puse a mirar a otros, con a otros hombres en ese interín. Porque me gustaba lo que veía. Me gustaba eso, que él estuviera todo el tiempo y que... Desde que abrí los ojos siempre estuvo Román. En el 2015, después de ir girando por un montón de lugares, conozco al doctor García Lombardi cuando me internaron en el Fleni. Él me dijo que tenía amnesia disociativa y él lo que me planteaba es que... Bueno, yo le preguntaba a él que por qué me desconectaba. Me dijo que es inconsciente, me dijo que era de estrés, que el estrés me había hecho reiniciar mi disco rígido y que no es común, pero sucede. Me podían haber ido todos, me podían haber dejado sola, internada en cualquier lugar, y sin embargo hicieron todo lo posible para que yo saliera y buscar el diagnóstico y apoyarme. Y sobre todo creerme la patología que tenía. Y eso hace que uno valore más lo que tiene y yo creo que ahora valoro el doble lo que tengo. Valoro lo que tengo y valoro la vida que tengo. Y o la vida que elegí en su momento la cuido más.